Me llamo Valentina López y jugué de armadora. Me llamo Celina Minalter y jugué de punta. Me llamo Maya Ramírez y jugué de centro. Me llamo Valentina Plazasotti y jugué de punta. Me llamo Celina Colombo y jugué de centro. Me llamo Nerea Saucedo y jugué de opuesto. Me llamo Mayala y jugué de armadora. Soy Renata Vieres y jugué de punta. Soy Dolores Ochoa y jugué de opuesto. Soy Emma Bernier y jugué de opuesto. Soy Milena Ayer y jugué de centro. Soy Sofía Fichetti y jugué de punta. Soy Julieta Galván y jugué de punta. Soy Josefina Maciel Perrón y jugué de libero. Soy Jamil Soto y jugué de punta. Soy Valentina Zambido y jugué de armadura. Soy Pilar Berre y jugué de libero. Bien, bueno chicas, esta vez tenemos dos equipos, equipo A, equipo B, de la categoría sub 13, muy buenas actuaciones en el torneo de banco provincial. Vamos a arrancar por el equipo A. Cuéntenme un poquito cómo fue, se consagraron campeonas de la Copa de Oro, ¿puede ser? Sí. Cuéntenme un poquito cómo fue la campaña, así en líneas generales. El viernes jugamos un partido de zona que jugamos con Alma Junior, Esperanza, y con Villadora B. Y bueno, ganamos 2-0. Después el sábado jugamos con San Isidro. Con San Isidro y con Neogen. También 2-0. Y el domingo empezamos jugando los triangulares con Freire y Argentino. Y bueno, ganamos. Pasamos a la semifinal contra Gimnasia y Gimnasia Santa Fe. Y bueno. Pasamos a la final, jugamos con Villadora de Santa Fe y ganamos por tie. Ah, por tie. O sea, fue un partido durísimo. Sí. ¿Cómo fue? Se dio un montón el juego, los puntos duraban una eternidad y tuvimos que hacer el tiebreak a 17. Terminamos 17-15. Bien, ¿y cómo fue el partido? ¿Empezaron ganando ustedes? No. ¿Ganaron ellas? No, empezaron ganando ellas, terminamos 25-20. El primer set. Sí, después del segundo set ganamos nosotros 25-19 y el tiebreak lo hicimos 17-15. Bien, bien. O sea, fue un partido muy durísimo, un gran nivel, me imagino. Estamos hablando de un club como Villadora, pero bueno, el mérito de ustedes de ganarlo. Duró más o menos 2 horas. Empezamos a las 7 y a las 9 y algo ya estábamos yendo para hacer la caravana. Bien, ¿qué significa para las chicas que salieron campeonas de la Copa de Oro cerrar el año? Porque imagino que este es el último torneo con un torneo tan importante, porque es un torneo abierto, un torneo importante con muy buenos equipos. Bueno, nos pareció muy lindo, aparte porque es el último abierto de sus 13 todas juntas. Algunas que vamos a quedar para el año que viene, pero otras, bueno, que se llevan un lindo recuerdo de sus 13. Y me imagino el balance a lo largo de este año, cómo ha sido en los torneos que han participado. Ya después voy a hablar con las otras chicas, porque de alguna manera también han compartido el año todas juntas, pero bueno, a las del equipo A les pregunto puntualmente. En los Grand Prix nos estuvimos desarrollando bastante bien, quedando primeras en la mayoría, y ahora en la tabla estamos primeras. Bien. Bueno, vamos a hablar con las chicas del equipo B, que bueno, también les pregunto en líneas generales cómo ha sido la campaña, si se acuerdan más o menos los rivales que han enfrentado y cómo fue que se consagraron campeones de la Copa de Plata, si no me equivoco. No sé si alguna. Subcampeones, bueno, cuéntame un poquito cómo fue esa campaña. Empezamos jugando contra Jorge Newbery. El primer día jugamos contra Jorge Newbery y Huracán de Santa Fe. El segundo día jugamos contra Regatas. Después jugamos contra la Asociación Santa Fecina. Después contra la Ciudad de Esgrima. Después el domingo jugamos para contra Villadora B. Después contra Santa Juana. Ahí está, Santa Juana. Y la final lo jugamos contra Jorge Newbery. Jorge Newbery, ¿de qué lugar? De Galvez. Jorge Newbery de Galvez. ¿Y cómo fue esa final? ¿Fue una final difícil? Sí, la verdad difícil. Ellos tenían más ataques que nosotras, ya que eran un poco más altas. Mira. ¿Y cómo fue el resultado de esa final? ¿Les ganaron en sets corridos o fue un poquito más peleada? No fue tan peleado,
pero pudimos llegar más de los 15 minutos. El primer set no fue tan peleado, pero el segundo sí, sí. Ya llegamos a los 18, 17 puntos. De todas maneras, más allá de que no pudieron ganar la final, ya el hecho de llegar ahí, me imagino que habrá sido un mérito muy grande. Enfrentaron rivales muy difíciles durante todo el torneo. Sí. Bien. En líneas generales, a todas les pregunto, ¿qué agradecimientos quieren hacer? ¿En qué han pensado este fin de semana? Este fue el último torneo por ahí importante, a nivel nacional diría. ¿En quién han pensado o quién quieren agradecerle por todo lo que ha sido este año, que creo que ha sido positivo? Bueno, a nuestros entrenadores y las chicas que siempre nos están entrenando, están todo el tiempo para que nosotras mejoremos. También a su comisión y a los padres que siempre nos acompañan y están ahí haciendo hinchada. Uh-huh. Y bueno, sí, a todas las personas. Uh-huh. No mencionamos a los profes, ¿quiénes estuvieron acompañándolas? Leo Villán, Corina Palacios y Mario Villán. Ah, Miri Vallejo. Perfecto. Bueno, chicas, muchas gracias y felicidades. Gracias.